días, muy buenos días, las 7 de la mañana, cuando estamos en vivo. 7 de la mañana con un minuto de este lunes 20 de agosto del 2018. Saludo como siempre y con mucho gusto a mis compañeros, amigos, nuestro querido poeta urbano, don Octavio Castillo Mendoza. Buenos días, Jaime. Buenos días, don Efrén Méndez Aguilar, como siempre, muy tempranito aquí, así como a toda la gente que nos ve acá en Tamazunchale y la región. Un fuerte abrazo a todos nuestros amigos del pueblo mágico de Gilitla, a nuestro amigo y primo querido Carlos Vigiano y a su esposa Josefina, que el día de ayer estuvimos ahí con una charla muy interesante, conociendo. Tavo, te mando a saludar la gente, un pariente está allá en Gilitlilla como maestro y conocen muy bien a la familia Montero, y prometimos que próximamente pues haremos lo posible por visitar esos lugares tan hermosos que tiene Gilitla, que cada vez, el día de ayer estaba abarrotado el centro, imposible caminar por el centro por la obra que está casi a un 90% su centro histórico, completamente pues reconstruido, ¿eh? Que sin duda alguna en unas semanas más el gobierno del estado y la presidencia municipal estarán inaugurando pues este espectáculo que es las fuentes danzarinas, que por la noche será un espectáculo maravilloso. Pues iniciamos. Buenos días, invitado Castillo. Sí, Jaime, mira, yo quiero enviarle ahora un saludo a la gente, a los amigos del barrio de Guadalupe, allá en el Pozo Encantado, y muy en particular a un amigo, al señor Porfirio Trejo Chavira. Él está cumpliendo un año más de vida, pero es una persona con una experiencia en materia de seguridad muy importante. Él estuvo trabajando en la Ciudad de México con el teje y maneje de lo que significa esa responsabilidad, y ahora se dedica ahí a la vida productiva, aquí con una familia. Han venido a visitarlo el día de ayer, por ahí estuvo conviviendo con algunos de sus seres más queridos, que vienen hasta de Estados Unidos a verlo. Pues una persona con mucho trabajo, y lo digo porque normalmente pasamos por alto el mérito de las personas, y yo creo que una de las de los detalles importantes de este medio es destacar el trabajo que hacen los ciudadanos de a pie, la gente que hace el día a día en nuestra compleja pero también apasionante región llamada Huasteca Sur. Un saludo para toda esa gente trabajadora que ahora desde temprana hora anda listo para que sus hijos se vayan a la escuela, Jaime. Bueno, y hablando del regreso a clases, alrededor más de 600 mil alumnos en San Luis Potosí y 900 mil y tantos en todo el territorio, pues estarán ya a clases. Sin duda alguna esto viene a reactivar grandemente la economía, pero sobre todo pues un descanso a los papás, los maestros, los alumnos, y ahorita la banda de guerra aquí de Augusto Sierra Méndez, a todo lo que ya se escucha, ya tenemos un despertador extra los lunes, inicio de semana, pero sobre todo vaya un reconocimiento a los compañeros maestros y que se sigan poniendo las pilas. Sabemos que habrá grandes cambios ahorita en la educación, pero lo más importante es la materia, los jóvenes, los niños, los estudiantes, sobre todo los que de preescolar, primaria y secundaria, que están a punto. Fred Méndez Aguilar, ya te tocó esta mañana levantar ahorita a los muchachos para que asistan a sus instituciones. Sí, buenos días, antes que nada, igual, gracias a Dios por estar aquí muy temprano, como dices, ya con una responsabilidad de levantar gente, ¿no? Temprano. Es algo que no les gusta luego los chamacos, pero bueno, así es esto de la escuela. Y bueno, pues gracias a la gente que nos ve, como dice acá mi compañero el doctor, en el Pozo Encantado de aquel lado, en Tamán, con los amigos de Tamán, y por supuesto los amigos de Chapulhuacanito, y pues en Gilitla, que podemos decir de Gilitla, un pueblo mágico, que con esa plaza le va a dar más, todavía más plus a su turismo, ¿no? Entonces, un saludo a todos ellos, un saludo en Matlapa, a la gente que pues ya se retiró, ya se fueron a sus trabajos, a sus casas, y pues a los que entran a la escuela también,
hay que decirles que hay que echarles muchas ganas, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos como cada lunes, miércoles y viernes, con la línea de que no hay línea. Pues un lunes muy sabroso, un lunes muy espectacular, un lunes que nos llena de alegría el poder recibir pues, a nuestro amigo, una persona ya de casa, al doctor Oscar Jiménez Villalobos, que es nuestro flamante jefe de la jurisdicción sanitaria número 6. Doctor, como siempre, pues lo recibimos aquí con los brazos abiertos. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias. Buen día a todos, me da mucho gusto el que nos puedan compartir este espacio. Y bueno, aquí, haciendo presencia para tratar asuntos importantes en materia de salud de la gente de Tamazunchale y de toda la región. Pues una semana movidísima, doctor Oscar. La semana de sensibilización de cáncer del cuello uterino del 20 al 26 de agosto, en donde sin duda alguna todo el equipo de la jurisdicción de la Secretaría tendrán que poner pues lo máximo esfuerzo para cumplir, y sobre todo que es algo no tan fácil este tipo de campañas. Sí, esa es una actividad que se viene desarrollando como tal la semana de sensibilización desde el año 2015. Es una semana en donde se intensifican todas las acciones para dar a conocer, para educar, para orientar a toda la población femenina, pero también a la masculina, a los señores del hogar, que muchas veces siguen resistentes a que las señoras se hagan sus detecciones. Todavía continuamos con ideas ahí muy muy retrógradas, en donde piensan que la mujer no puede acudir a este tipo de revisiones, de que no puede irse a checar periódicamente. Y bueno, pues esto es una cuestión totalmente equivocada. Hay que tomar en cuenta que el cáncer cervicuterino es la segunda causa de muerte en las mujeres en nuestro país. En el estado es la causa número 18 de muertes. Y bueno, es el estar batallando, tenemos muchos años, el estar batallando, picando piedra con esos señores en la materia de estar permitiendo que las señoras estén acudiendo. Anteriormente muchas lo hacían de manera oculta, a escondidas, sin que el marido se enterara, porque incluso había casos de maltrato, de violencia por esa situación. Y bueno, poco a poco se ha ido impactando favorablemente en ese sentido, y ya las señoras, en su mayoría algunas, acuden de manera personal. Y bueno, ahorita también estar trabajando con lo que es las niñas de primaria, ya de secundaria, con las señoritas y todo esto, la finalidad es que tomen conciencia que el cáncer cervicuterino es el único cáncer que es totalmente prevenible, y que contamos con las herramientas para poder realizar esta actividad, que son totalmente gratuitas, que las tenemos en todas las unidades de salud, y que lo único que tenemos es que acudir o permitir que nos permitan realizar nuestras actividades cuando acudimos a las escuelas, cuando acudimos a las localidades, cuando acudimos a hacer algún taller, para brindar la atención y realizar las actividades relacionadas a esto y evitar que en un futuro nuestras señoritas puedan desarrollar algún tipo de cáncer. Doctor Oscar Jiménez, cuando vemos ahí las diferentes acciones que se van a realizar durante esta semana, se destaca, dice, promover estilos de vida saludable. ¿Qué entendemos por esto? Bueno, que es recomendable que la gente modifique sus hábitos dietéticos, sobre todo el evitar seguir consumiendo alimentos muy consistentes en grasas, que promover lo que es el consumo de vegetales, de frutas, el realizar actividades físicas, el tener una adecuada higiene, el promover urgentemente, intensificar urgentemente lo que es el uso del preservativo, tanto en mujeres como en hombres, porque estas prácticas
influyen a que el riesgo que toda mujer tiene aumente demasiado. El que yo tenga estas prácticas está relacionado a que las apariciones de casos de cáncer se vaya en aumento. Si yo me protejo, voy a evitar que estas mujeres, que estas niñas, que estas señoritas, ahorita en un futuro, tengan algún tipo de cáncer cervicuterino. Esto es porque una de las principales causas es el virus del papiloma humano, que en el 80% de las personas en algún momento de su vida tienen relación con este virus. Es un virus que tiene distintos tipos, distintas serologías, y algunos son más agresivos es más propenso a que evolucionen a lesiones cancerígenas. Entonces, el uso del preservativo de manera habitual, yo creo que en toda la población que tiene vida sexual activa, aparte de que me ayuda a tener embarazos no deseados, a cuidarme de infecciones de transmisión sexual, y hablando del mismo VIH, me ayuda a que yo baje la posibilidad de tener una infección por virus del papiloma humano, que, como repito, son infecciones precursoras de cáncer cervicuterino. Es muy importante esta visita, doctor, porque estamos hablando de uno de los problemas más serios en cuestión de la salud. La segunda causa de muerte entre las mujeres, dice usted, sí, aquí en nuestro país. Y pues nosotros tenemos información en el sentido de que es de los pocos cánceres que se pueden prevenir, incluso remitir en alguna de las etapas de evolución, si se tiene la atención adecuada. Y por eso yo quisiera que comenzáramos con algo muy elemental. ¿Qué es eso que llaman el cáncer de matriz, el cáncer cervicuterino al cual está haciendo referencia? Bueno, es la aparición de células malignas en el cuello de la matriz o del útero, que no son identificables a simple vista, que necesitan ser detectadas a través de un estudio citopatológico. Y esto, ¿qué es? Es el llamado Papa Nicolau, que es una muestra sencilla, que tarda 5 minutos en realizarse, que se puede realizar en cualquier unidad, que es gratuita, que tendría que hacerse cada mujer con vida sexual activa una vez al año. ¿Esto qué nos va a dar? La posibilidad de detectar tempranamente la aparición de estas células, o incluso el detectar una lesión ya precursora, o el cáncer como tal, y la oportunidad de que nos permita intervenir en tiempo y poderle dar el tratamiento oportuno, adecuado, en las unidades de especialización con las que contamos, y que además, bueno, sabemos que el cáncer es de costos elevados en diversas, en todos sentidos, en el económico, en el físico, en el moral, no solamente para el paciente, sino para toda la familia. Entonces, yo creo que vale la pena el poder acudir a cualquiera de las unidades de salud e invertir 10 minutos de mi tiempo de un año y poder saber cuál es mi estado de salud. Y no es de los pocos, es el único cáncer totalmente prevenible. Pues sí, es de pensarse, ¿no? Si no se previene, si las mujeres pues, no cuidan su salud, y más aún si los hombres, si los esposos, los maridos, pues se oponen a una de esas revisiones, pues ahora sí que en su conciencia, ¿no?, cae eso de que una mujer pueda fallecer por no revisarse a tiempo. Veo que dice que va a ser del 20 al 26. Hoy inicia. ¿Cómo inicia? ¿Dónde? ¿Cómo se van a atender a las damas que quieran ir?
a ver su situación de salud, doctor. Bueno, esta es una actividad que nosotros llevamos de manera habitual como uno de los programas establecidos durante todo el año en todas las unidades de salud y en los hospitales. Sin embargo, esta semana es nacional y se nos apoya para intensificar lo que son las acciones. Y bueno, ahorita lo que tenemos que hacer es ir a buscar sobre todo a esa gente que ha sido renuente y tratar de convencerlos nuevamente una vez más en que acudan, en que nos permitan trabajar, en que dejen que protejamos a sus señoras o a sus hijas. Y de qué manera estamos haciendo, se van a hacer talleres educativos, van a hacer ahí pintas de bardas, van a hacer desfiles, se va a buscar a todas las personas que nunca se han realizado este estudio. Esa es la población principal, la población prioritaria. Se estará trabajando con las niñas de 11 años de edad o que se encuentran en el quinto año de primaria, porque son las señoritas que les será aplicada próximamente lo que es la vacuna contra el virus del papiloma humano. Y el estar trabajando junto con el sector educativo en toda esta parte, las niñas y las señoritas, en que vayan tomando conciencia desde muy temprana edad de qué es el cáncer y qué es lo que puede pasar y cómo puede impactar su vida. Sí, actualmente es de los cánceres que, si lo detectamos a tiempo, puede revertirse, pueden curar, pueden salvar su vida, y que de verdad no nos va a costar ningún trabajo, ni no les va a costar ningún dinero. Anteriormente la gente tenía que salir a otros lugares a tratarse estas enfermedades. Que la gente conozca que ya aquí en Tamazunchal, en la Unidad Médica Familiar, tenemos ya una clínica de colposcopía que trabaja los fines de semana y que se encarga de darle atención a todas las pacientes que salen con alguna alteración en el resultado de su papá Nicolau. Y muchas veces las atenciones o la acción que se hace en esta clínica de colposcopía es suficiente, junto con el tratamiento médico que le dé el especialista, para que la paciente evolucione a la curación. Y en caso de que se encuentren con alguna complicación, alguna situación más crítica de mayor complejidad, las pacientes también son referidas y, si es necesario, son trasladadas por la misma jurisdicción sanitaria a algunos de los hospitales donde reciben atención médica por los especialistas. Y bueno, lo importante aquí es salvar la vida de todas nuestras mujeres huastecas, todas nuestras mujeres potosinas. Doctor Oscar, nos dicen que las mujeres van a los centros de salud, efectivamente, pues, superando el machismo y a lo mejor la pena, la vergüenza, el desconocimiento. Pero ¿cómo sensibilizarlas para que regresen al centro a ver los resultados y, sobre todo, qué grado de confidencialidad se tiene ahí? Son actividades totalmente confidenciales. Le repito, muchas de esas señoras se realizan su actividad de forma oculta por miedo al marido, y nosotros tratamos de hacer conciencia de que en realidad tienen que tener el valor para acudir a las unidades a realizarse eso. Se trata de su vida, y si lo tenemos que hacer a ocultas, pues tenemos que apoyarlas. Aquí hay una situación muy muy importante. Muchas de las señoras o del personal femenino también no tienen relaciones sexuales protegidas, es decir, con el uso del condón, ¿no? Eso, aparte de que las expone mucho más, pues también tenemos gran población de ambos sexos que son emigrantes, que van a otros lugares a trabajar temporalmente. Y bueno, pues aquí podemos cuidar a la familia, pero ya fuera no sabemos qué es lo que suceda, ¿no? Entonces no sabemos el comportamiento de las personas, y si alguien anda por allá de fiesta o algo, regresa y mantiene relaciones sin protección, pues aumenta la posibilidad
de que venga a pegarle un papiloma a su señora, a su familia, o algún otro tipo de infección. O sea, no solamente es el prevenir contra el cáncer, sino contra muchas otras cuestiones que impactan muy fuertemente en la cuestión de salud, en la cuestión económica, en la cuestión moral, y tenemos que estar ya hablando las cosas como son y llamarles por su nombre. Es lo que está sucediendo y no podemos seguir ocultando esto. Y es importante invitar a las señoras a que regresen, porque me hago el estudio y si no tengo el cuidado de estar preguntando cómo salió, a pesar de que nosotros las buscamos, si es que algo nos llega alterado, pues bueno, la responsabilidad ya tendría que ser de cada uno, ¿no? El darle el cierre a ese círculo que inicié. Ya me atreví, ya fui, ya me detecté. Ahora voy a estar al pendiente de cuál fue mi resultado, de saber cuál es la situación. No es el que yo salga específicamente con cáncer. Un estudio de Papá Nicolau me puede dar resultado de alguna otra infección, de alguna otra alteración que requiera de algún otro tratamiento médico, tanto para la paciente como para su pareja, y que es importante que una vez que reciban su resultado, reciba el tratamiento también y poderle dar seguimiento a esto, ¿sí? No necesariamente este tipo de atenciones son para prevenir cáncer. Podemos detectar una variedad importante de patologías con este estudio, que les repito, solamente tarda 10 minutos en realizarse todo el procedimiento. Y todo es gratuito, y aquí la finalidad en muchos casos es de que el tratamiento sea también para la pareja. Entonces, si yo me lo realizo, pues de nada va a servir si no regreso. O de nada va a servir si regreso y me llevo el tratamiento y no me lo tomo. Y de nada va a servir si me lo tomo yo y no se lo toma mi marido. Entonces, es una cuestión más educativa que de otra cuestión, la que vamos a estar ahorita realizando. Y bueno, todas las unidades de salud con las que contamos en la jurisdicción y en todo el estado van a estar realizando la misma actividad de forma paralela. Y bueno, todos los médicos son capacitados, están capacitados, el personal de enfermería, los promotores de salud, y bueno, pues con toda la logística ya diseñada para entregar buenos resultados al día viernes, que será el corte de esta actividad. Doctor, existe en la población la creencia, incluso la experiencia, de que los resultados del Papa Nicolau a veces tardaban hasta meses o años. Vemos que se ha avanzado mucho por lo que usted dice, doctor. Pero también, estadísticamente, ¿cómo andamos aquí en el estado y sobre todo en la Huasteca en este problema de salud? Nosotros tenemos detectados como cáncer. Les voy a hablar de 5 años a este momento. Tenemos 28 casos de cáncer actualmente en tratamiento, que están acudiendo a la clínica, que están acudiendo a sus citas con el oncólogo, con el ginecólogo. Y desafortunadamente en estos 5 años también hemos tenido 17 decesos por personas que fueron renuentes a tomarse el estudio, o que fueron o que acudieron de manera tardía, y que ya cuando fueron detectadas, pues lamentablemente ya iba muy avanzado esto. Y es triste. Las estadísticas son cada año en nuestro país mueren 5,000 personas por esta causa. 5,000 mujeres son las que mueren, pero muchas más están infectadas. El problema y lo grave es que muchas de estas personas lo padecen, tienen las lesiones precursoras, cursan con virus de papiloma humano y lo desconocen. Lo desconocen porque no se hacen su detección periódica, se desconocen porque no tienen ese autocuidado, o no tienen ese valor, o no se quitan la pena para acercarse al personal médico y que les realicen su detección.
esto sí es lamentable y es contra lo que tenemos que seguir picando piedra, que seguir insistiendo. Aquí, de verdad, pedirles el apoyo a toda la población varonil. Yo creo que tendríamos que ser nosotros los que estuviéramos invitando a nuestra señora, a nuestra pareja, a nuestra novia, a nuestras hijas, a realizarse estas detecciones. Es una, de verdad, la detección del cáncer es una muestra de amor, es una muestra de que yo quiero a mi gente, pareja, ¿no? Entonces, tendríamos que ser nosotros los que estemos inculcando el que realicen esa visita médica. Y si hacemos esto, vamos a poder cambiar muchas, muchas cosas. Es el tirar tabús, es el tirar creencias, es el que sepamos que no va a pasar nada si alguien capacitado, si alguien que se dedica a eso, revisa a mi señora. Entonces sí es muy importante que la población masculina se sume a esta actividad, que nos ayuda a promover la actividad. Esto no, el único resultado que va a tener es que va a prolongar y que va a mejorar la calidad de vida que tengan sus señoras. Pues sí, ahí está. Yo creo que es el machismo, ¿no? Machismo que aún prevalece en ciertos lugares, en ciertas regiones, donde pues ahora sí que no quieren que alguien, algún doctor, pues le meta mano a su mujer, ¿verdad? En las cuestiones íntimas, pero tienen que entender que es pues, la vida que va por medio, su familia, sus hijos. Doctor, ¿en qué edades estas mujeres es cuando deben de preocuparse más o es siempre? Bueno, desde que yo inicio mi vida sexual activa, yo tengo el riesgo de padecer algún contagio por virus de papiloma humano, pero las detecciones van encaminadas de los 25 a los 34 años. En las unidades de salud se realiza lo que es el Papa Nicolau como tal, y en las señoras que de los 35 a los 64 años es otro tipo de detección que ya va más encaminada a lo que es la búsqueda del virus del papiloma, que se llama captura de híbridos, y se realiza también en todas las unidades de salud de manera gratuita. Y la diferencia de edad pues es por las condiciones y por las características ya fisiológicas y anatómicas que va cambiando con la edad en las pacientes, pero es la misma, el procedimiento es similar. Y bueno, estamos hablando de dos estudios distintos para una misma, con un mismo objetivo, ambos gratuitos, y que nos van a dar sin lugar a dudas la oportunidad de que esas señoras puedan seguir sanas, que puedan curar, que puedan llevar una vida bien, y tener en cuenta que una muerte por cáncer, yo creo cualquier tipo de muerte, pero una muerte por cáncer cervicuterino es triste porque en primer lugar pudo haber sido prevenible totalmente, es triste porque pudo haber sido curable exitosamente. Y bueno, no es solamente una muerte, también tiene una repercusión social importante, porque esa señora seguramente va a dejar un viudo, va a dejar huérfanos, va a dejar nietos. Es una cuestión que impacta en todos los sentidos y que no podemos seguir dejando que esto suceda. Hay cosas que no podemos evitar y bueno, pues ante eso, pues muchas veces ya no nos queda otra más que hacerle frente a los problemas. Pero esto sí lo podemos evitar. Esto sí lo podemos evitar. Tenemos las herramientas, tenemos los especialistas, tenemos la capacidad de respuesta, tenemos los insumos, son totalmente gratuitos. Ya tenemos una clínica aquí en el municipio. Ya tenemos todo para evitar que esto siga sucediendo. Entonces, invitar a las señoras que de verdad se acerquen. Hay muchos que ya lo hicieron, quien no lo ha hecho, que se acerquen, que nos permitan que trabajemos con sus hijos cuando entremos a las primarias o a las secundarias.
Y de verdad, nosotros estamos, somos un sector que estamos para sumar, que estamos para apoyar, que estamos para ayudarles, que estamos para entenderles, y que lo único que queremos es hacer el trabajo bien, y nuestra misión es que la gente de Tamazunchale, que la gente de la Huasteca, mejore sus condiciones de vida, que mejore su calidad de vida, y que en materia de salud pública sigamos avanzando como se ha estado haciendo. También es cierto que de hace algunos años a la fecha ha habido una evolución importante, porque muchos de estos servicios anteriormente no los teníamos, no contábamos con ellos, teníamos que salir, la gente tenía que desembolsar grandes cantidades de dinero, tenía que invertir mucho tiempo, y actualmente ya no, todo eso sí se ha visto beneficiado, y seguimos luchando y seguimos tratando de hacer las cosas bien por y para la gente. Bien, queremos agradecer los comentarios que nos llegan desde Cancún, Mario Alberto García Hernández, de Puerto de Tampico, nuestra amiga Celia Guadalupe Guerra García, de Tamazunchale, Miki Ortiz, Juan Antonio Martínez, Héctor Armando Quesada Romero, gerente de Banorte. Pues gracias a esta gente que, como siempre, está muy al pendiente, doctor, de este tipo de programa. En un momento vamos a continuar platicando con el doctor Oxas Jiménez Villalobos, que es el jefe de la jurisdicción sanitaria, con este importante tema de la semana de sensibilización del cáncer del cuello uterino, en una campaña del 20 al 26. Y lo más interesante, mencionarles también de qué manera los padres de familia y las madres deben de estar muy al pendientes de este tipo de programas, de este tipo de campañas. Pero antes, escuchemos esos interesantes mensajes. Debido a las gestiones del gobernador, inicia la construcción del nuevo Hospital Central Ignacio Morones Prieto, con una inversión superior a los 1,000 millones de pesos. La torre médica de 7 pisos, que sustituirá al viejo edificio, contará con espacios funcionales y dignos, y con la más avanzada tecnología, para compaginar la modernidad con la tradicional calidad en el servicio que siempre ha distinguido a este centro de asistencia, al mismo tiempo que lo fortalecerá como importante centro de enseñanza e investigación médicas. El nuevo Hospital Central Ignacio Morones Prieto representa la visión de modernidad y crecimiento de San Luis Potosí. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Llegó la hora de elegir una carrera, conocer nuevos amigos y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tech. Thank you.
Luego de 72 años de servicio, el Hospital Central Ignacio Morones Prieto rebasó el límite de su vida útil, por lo que requería ser reemplazado para adecuarse y responder con mayor eficacia y eficiencia a las necesidades de la sociedad. Luego de intensas gestiones por parte del gobernador del estado, la Federación autorizó un presupuesto superior a los 1,000 millones de pesos para reemplazar el viejo edificio en el mismo lugar donde este se encuentra. Los trabajos ya comenzaron, sin interrumpir el importante servicio que se brinda a la ciudadanía. El viejo Hospital Central, orgullo de los potosinos, será sustituido por una moderna torre médica de 7 pisos que contará con funcionales espacios y dignos y con la más avanzada tecnología de punta para brindar una mayor calidad en los servicios y una mejor oportunidad de atención. Tendrá además quirófanos a la altura de los mejores hospitales de Latinoamérica, con mesas de cirugía específicas para las especialidades de oftalmología, neurocirugía y ortopedia. El nuevo Hospital Central Ignacio Morones Prieto representa la visión de modernidad y crecimiento de nuestro San Luis. Cada nivel y cada espacio responden a las aspiraciones de dignidad y atención de los potosinos. Su construcción pondera el confort y la eficacia, pues una planeación estratégica permitirá la atención continua, evitando interrupciones del servicio y, sobre todo, molestias a los usuarios y a los trabajadores. Con estas nuevas y funcionales instalaciones, el nuevo Hospital Central seguirá gozando del bien ganado prestigio que muchas generaciones de profesionales y trabajadores de la salud le han otorgado para convertirlo en una de las instituciones de enseñanza e investigación médica más reconocidas del país, que mucho ha contribuido al avance de la ciencia médica en México. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Regresamos con todos ustedes. Esta mañana nos visita el doctor Oscar Jiménez Villalobos, que es el jefe de la jurisdicción sanitaria número 6 aquí con sede en Tamazunchale, platicando muy amablemente acerca de esta campaña, doctor. Pero también queremos que nos diga de qué manera sensibilizar a las madres y a los padres de familia, pues que con sus hijos de 5 a 11 años que puedan estar muy al pendiente y colaborando y coadyuvando en estas acciones. Sí, pues con los papás es darle el taller completo que se les está llevando a toda la población. Lo importante con ellos es el hacerles saber cuáles son las consecuencias de que no permitan la vacuna en las jovencitas, ¿sí? Entonces, ya desde hace algunos años se viene manejando esta actividad, que es el virus, que es la vacuna contra el virus del papiloma humano, específicamente contra los serotipos 16 y 18, que son los más agresivos o los que dan son más precursores para lesiones malignas y que dejan protegidas de manera permanente ya a estas mujercitas. Esto quiere decir que si nosotros permitimos que a mi hija o que nuestras hijas les pongan esa vacuna en la edad que les corresponde, en un futuro estas muchachas no van a tener este problema, no van a tener contacto con virus papiloma humano. Si tienen contacto, no se van a contagiar, y si no se contagian, pues va a ser muy difícil que puedan desarrollar algún tipo de cáncer. No las deja exentas, porque el cáncer es multifactorial, puede ser por otras cuestiones, incluso genética, pero la voy a proteger en un 80%. El que yo permita que a mi hija le apliquen estas vacunas, pues yo la voy a proteger en un 80% para que en un futuro no pueda desarrollar alguna lesión maligna. Por eso es la importancia de estar trabajando con esta población. Y bueno, lo importante es también la manera tan, tan maravillosa con que se han sumado los profesores, el sector educativo, que siempre es muy participativo con nosotros en estas actividades. Y bueno, si hacemos las cosas con conciencia, si las hacemos con buena intención, si las hacemos con pasión y si las hacemos con cariño, no tienen por qué salir mal. Antes que otra cosa, doctor, felicitar y reconocer el trabajo que está haciendo la jurisdicción, porque revisando las estadísticas,
vemos que ya en los últimos años, salvo los municipios de San Martín y Asla, aquí en Tamazunchale ya no ha habido mortalidad. Se ha abatido ese problema de alguna manera, que es una, pues es una tristeza y un impacto familiar y social grande, muy intenso. Pero vemos que siguen prevaleciendo factores de riesgo, y uno de esos factores pues es el tabaquismo y la desnutrición. Platíquenos de qué manera esas prácticas o esas costumbres se convierten en un asunto de riesgo para la salud, sobre todo en las mujeres. Sí, efectivamente, el estado nutricional es muy importante para que se desarrolle y se evolucione cualquier tipo de enfermedad, no solamente cáncer. Y bueno, tabaquismo de igual forma, ¿no? Es por el alto contenido de agentes químicos, cancerígenos, son factores de riesgo, no solamente para cáncer cervicuterino, sino para cualquier tipo de cáncer, ¿no? Directamente de pulmón, de garganta, de boca, de todo, y sabemos que también cáncer es un monstruo, ¿no? Y posiblemente una vez que yo lo detecte y quedé con él como tal, pues ya también la gente ya lo tenga expandido y que sea muy difícil controlarlo, y el final puede ser trágico, ¿no? Entonces, tenemos que concientizar en los hábitos, en las conductas apropiadas de todo tipo en la población. Esto no quiere decir que si yo no fumo, pues no me va a dar, ¿no? También hay gente que en su vida ha probado un cigarro y se enferma y muere de cáncer de pulmón. Son cuestiones multifactoriales, pero lo importante es saber que tengamos conciencia qué es lo que me hace bien y qué es lo que me hace mal, y la consecuencia de todas las decisiones que yo realice, buenas o malas, tenerlas claras. Y bueno, también no se trata también de darnos golpes de pecho, ¿no? Se trata de no caer en los excesos. Muchas veces tenemos conductas y está bien. Yo creo que lo importante es no caer en los abusos y no caer en los excesos, no caer en las dependencias. Eso es lo importante, y estamos trabajando en todas las unidades haciendo conciencia, educando a la gente para que tenga un adecuado autocuidado de su salud. Habla de las niñas de quinto año, de las mujeres, de mayores, pues es un mundo de gente, ¿no? Son los municipios tan solo de aquí, esta parte, aquí son 4 los que nos rodean, pero ustedes le dan servicio a más. 6. ¿Hay la capacidad de la Secretaría de cubrir todo bien en tiempo? Ahora sí que en tiempo y forma, y que pues nadie se pueda quedar sin este servicio, sin este importante apoyo. Sí, nosotros somos 6 municipios. Hay que tener en cuenta que existe una regionalización, que una parte del territorio corresponde a IMSS y otra parte de mayor extensión corresponde a nosotros. Nosotros tenemos 64 unidades de salud, incluyendo los hospitales básicos comunitarios de Tamazunchale y de Gilitla, dispersos por todos los municipios, en la zona serrana, en las zonas urbanas, que tenemos nuestra población muy bien identificada, y que, bueno, ahí a través de estrategias y de compromiso con los compañeros, nuestra meta es anualmente al mes de noviembre estar cumpliendo con el objetivo de proteger al 100% de mi población en todos los sentidos. Esto incluye las detecciones de cáncer y otro tipo de detecciones, de enfermedades crónicas, de cáncer de próstata en varones, de desnutrición, de todo tipo que pueda tener, de adicciones, de violencia intrafamiliar, y bueno, todos los programas que tenemos de vacunación. El objetivo de nosotros en
todas y cada una de las unidades es que podamos proteger al 100% a los meses de noviembre de cada año a todo el universo de nuestro trabajo. Y bueno, la gente y los compañeros es gente comprometida, es gente en su mayoría con mucha experiencia y que bueno, ahí vamos caminando tratando de hacer bien las cosas. Como todo, de repente hay gente que se pone renuente, tanto de la población como de nosotros, pero bueno, estamos ahí buscando alternativas para sumar y para que seamos todos los que trabajemos. A final de cuentas, población y jurisdicción somos un solo equipo, ¿no? Nosotros necesitamos de la gente y ellos de nosotros, y la forma en que podemos ir avanzando, y creo que existe una buena empatía y una buena identificación con nuestros usuarios, y creo que cuando es así y cuando el trato hacia ellos es el bueno y es adecuado y es de buena calidad, pues la gente se siente bien atendida y también nos responde de la misma forma y nos permite realizar las actividades. Doctor Oscar, dentro del el tema importante esta mañana estamos comentando acerca de las infecciones vaginales, obviamente conocer sus orígenes y sus tratamientos. Bueno, aquí estamos, tenemos que tener en cuenta, esto ya lo empezamos a trabajar desde muy temprano con niñas y con adolescentes. ¿Por qué? Porque cada vez, la realidad es que cada vez es más temprano el inicio de vida sexual. En promedio, en la Huasteca, el inicio de vida sexual actualmente lo tenemos a los 12 años de edad, cuando todavía son unas niñas prácticamente. Ya actualmente la tecnología, la ocupación de los padres o de que ambos padres trabajan, la cuestión de que los padres están ausentes, que emigran, que están al cuidado de tías, de abuelitas, es una cuestión social diversa que va llevando a que la gente cada vez quiera experimentar cosas de forma más rápida y más temprana. Todo esto también nos hace, al yo no ser consciente y no ser responsable de las actividades que estoy haciendo, aumenta el riesgo de que yo tenga problemas. Y eso los jóvenes no saben, ¿no? Los jóvenes a esa edad tienen la idea de que no va a pasar nada, de que a ellos no les va a tocar, de que a ellos no les va a suceder. Y muchas veces se malinforman, toman información por medio de los amigos, toman información por medio de las redes, toman información por medio de otros canales que no son los apropiados, y bueno, lo que hacen es exponer su vida. Entonces, por eso la importancia de estar trabajando desde este momento con ellos, para a través de gente profesional, de gente que ha sido capacitada específicamente en estas situaciones, en hacerles ver, en hacerles tomar conciencia de los riesgos que implica el que ellos empiecen a tener este tipo de conductas. Va a ser difícil que yo pueda impedir que la gente deje de ejercer su sexualidad a la hora que ellos decidan, ¿no? No podemos estar atrás de ellos, no podemos estarlos cuidando. Lo que tenemos que estar haciéndoles ver es las consecuencias de tomar estas decisiones, y sobre todo si van a tomar estas decisiones, que lo hagan con la protección y con la información adecuada. Y también estamos abiertos para que los jovencitos, las jovencitas se acerquen a las unidades de salud a recibir asesoría, a recibir apoyo, a recibir métodos de forma gratuita y de forma discreta, para que se protejan y para que no haya este tipo de situaciones. Gabo Costillo, ¿con qué nos vamos esta mañana? Bueno, vamos a preguntarle aquí a nuestro invitado, ¿qué acciones van a estar desarrollando? ¿Cómo se han preparado logísticamente para sensibilizar y para que esta campaña sea un éxito, doctor? Sí, en cada una de las unidades de salud, los promotores, el personal de enfermería, los médicos estarán realizando los talleres educativos, tanto para varones como para mujeres. Se van a estar visitando las escuelas secundarias principalmente, bachillerato,
y se va a estar haciendo visita domiciliaria a todas las personas que están pendientes de realizarse su estudio. Hay algunas que no se lo han realizado, pero es porque por etapa de tiempo aún no les corresponde, a lo mejor les corresponde en octubre, a lo mejor les corresponde en noviembre, entonces con ellas no hay problema porque ya tenemos un resultado previo y las condiciones de ellas en este momento estarían bien. Estamos buscando, estamos atrás de las personas que jamás han querido realizárselo o que se lo realizaron alguna vez y que tiene mucho tiempo que ya no han regresado. Esas personas son a las que estamos visitando incluso en sus domicilios con la finalidad de hablar con toda la familia, de invitarlos, que se acerquen y de poder primero evitar que esto se siga propagando y poder detectar a la gente de manera temprana y de que si ya cuentan con una enfermedad como tal, pues poder intervenir en tiempo y poderle otorgar a esta persona un tratamiento y una curación. En eso vamos a estarnos enfocando y bueno, ya el día viernes que hagamos el corte, haremos el análisis, que yo creo que sin duda será exitoso, y bueno, el día lunes ya podríamos estar hablando de números, de toda la gente con la que se trabajó, con toda la gente que se participó, y bueno, la gente a esta hora ya está realizando esas actividades en los distintos puntos de la Huasteca. Pues agradecerle al doctor Antonio Medina Iturriaga. Antonio, gracias por estar al pendiente. J. Guadalupe Medellín, saludos a todos los del programa, y al doctor Oscar Víctor Hugo García de Cancún, presente como siempre viene el programa. Y Méndez Aguilar, ¿con qué nos vamos? Los ayuntamientos, ¿cómo colaboran, cómo les ayudan para que esto tenga más éxito, ¿no? Sí participan. Sí, los ayuntamientos nos ayudan en ocasionalmente, a lo mejor en hacer algún traslado o algo así. Ahorita ya son cierres de administración, la verdad ahorita ya es difícil, ya no los encontramos, ya estamos ahí buscando a los presidentes electos con la finalidad de apoyar. Los ayuntamientos son buenos aliados, sobre todo a nosotros nos apoyan mucho en lo que es el proporcionarnos gente para que nos refuercen en prevenir enfermedades transmisibles por vector, sí, que es otra de las materias muy importantes para la región, muy delicadas para la región, y que sin el apoyo del personal que nos brindan por cada uno de los ayuntamientos sería para nosotros más difícil dar la batalla. Ese es el fuerte en lo que nos ayudan los ayuntamientos, pero bueno, en la mayoría de ellos, cuando tenemos alguna otra necesidad, se suman sin problema. Por ahí, este trienio que termina, pues solamente con dos ayuntamientos tuvimos ahí, pues no diferencias, simplemente no teníamos respuesta por parte de ellos, pero los otros cuatro municipios. Pero tienen nombre y apellido, hombre. Los claro. Sí, son del. No, y lo saben porque. Pues así lo saben. Fue. Así fue. Fue el municipio de San Martín y de Tampacán, que eran por parte del PRD. Fue difícil trabajar con ellos. Se aconsejó don Efraín. Y bueno, esta es una no es una cuestión política, hay gente que lo malinterpreta. Nosotros trabajamos con todos los presidentes, sin importar de qué color sean. Trabajamos con dos del PAN maravillosamente, como fue en Gilitla, como fue en Matlapa. Trabajamos también en Axtla con el profesor Julio con el doctor Julio César. Trabajamos aquí en Tamazunchale también de una coalición. Entonces nosotros realmente trabajamos para la gente, no para un partido. Entonces y las enfermedades no distinguen afiliaciones o preferencias de cualquier tipo. Entonces aquí es triste ver cómo uno, si saluda a alguien, ya otro no lo saluda. Aquí somos ciudadanos, somos amigos, somos vecinos, tenemos que hacer eso a un lado y tenemos que hacer que regrese el tamazunchale que vimos el día que desgraciadamente sucedió el incendio.
que fue un solo Tamazunchale, que fue un solo Tamazunchale unido, en donde así deberíamos de ser siempre. Y gane quien gane, estar unidos y respetar y apoyar. Si no ganó el que yo quería, o el que me caía mejor, o el que me convenía, pues apoyar, es la forma en que vamos a crecer. De lo contrario, vamos a seguir siempre atorados. Y invitar a la gente, somos ciudadanos, ya somos, creo que maduros, yo creo que Tamazunchale merece cosas mejores y merece que la gente esté en paz, que la gente conviva con civilidad y que tengamos un futuro bueno para Tamazunchale. Y bueno, estamos dispuestos para, y ya en pláticas con todos los futuros alcaldes, ya se les está presentando el diagnóstico situacional actual en materia de salud de cada uno de sus municipios, para que sepan cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, y proponerles alguna actividad que les pueda impactar de manera favorable en materia de salud. Y ojalá que no se quede solamente en pláticas y que podamos trabajar de la mano por el bien de la gente. Doctor Oscar Jiménez Villalobos, sabemos y conocemos que dentro de unas horas, a las 11 de la mañana, estarán por ahí en la cancha municipal dando arranque a esta campaña de sensibilización. ¿Qué se espera con ello? Pues solamente es el momento de que nos piden como protocolo, de dar como un banderazo de arranque, aunque ya las actividades se están realizando. Esto no lo pide el Estado, esto lo piden desde la Federación, piden documentos, respaldos fotográficos, evidencia de que se están haciendo las acciones. Y bueno, ya por ahí se está recopilando todo esto, y sí, ahorita vamos a estar realizando esta actividad, aparte de que se nos empalma también con la Jornada Nacional de Lucha de contra Dengue, Zika y Chikungunya. Esto también se está trabajando en todo el territorio nacional. Ya también, nosotros estamos ya casi al 90% de la cartilla electrónica trabajada, y bueno, somos de las jurisdicciones que lo ha realizado de mejor forma, y bueno, ahí vamos. Y también la siguiente semana nos vamos al estado de Morelos, a Cocoyoc específicamente, allá a recibir algunos reconocimientos para el estado del nivel nacional por algunos programas que se han trabajado y se han venido trabajando por muchos años de manera exitosa. Y bueno, también es un aliciente, esto es trabajo de toda la gente, de todo el personal de salud de todo el estado, y yo creo que es satisfactorio el ir a estas actividades. Uno va a poner la cara, pero realmente quien alimenta todo esto es la gente que día a día está ahí al frente con las personas, atendiéndolos y trabajando para ellos. ¿Y cómo va ese trabajo en conjunto con la doctora Mónica Liliana Raquel allá en la capital del estado, doctor Oscar? Pues bien, yo creo que la doctora la conocemos de muchos años y sabemos que de su capacidad, de su intensidad, de su terquedad para hacer cosas, ya ahorita ahí está muy entretenida con lo que es el Hospital Central, con la construcción de la Torre Médica. Yo creo que es una obra de impacto impresionante para todo el estado. Está en todo eso, ya están muy avanzados los trabajos. La vi en días pasados y ya estaban trabajando lo que iba a ser el equipamiento y todo eso. La doctora con muy buenos, pues no es por otra cosa, pero yo creo que es de las personas que, a pesar de todos los pronósticos y de que se enfrentó a muchas contras, incluso de la misma casa o externos de la capital potosina, el trabajo ha sido bueno y ha sido sobresaliente. Yo pienso y lo considero que muy por encima de otros sectores. Y bueno, cerrando filas y trabajando como siempre de la mano, ella no escatima esfuerzos ni apoyos para la capital, para la jurisdicción de Tamazunchale. Una de las ventajas es que, bueno, tenemos línea directa y la ventaja de que nos pueda apoyar y resolver más
más rápidamente, sabe las características, sabe las necesidades, sabe las debilidades y en ningún momento nos ha abandonado y eso es bueno para esta región del estado. Doctor, desgraciadamente el tiempo ya casi se nos ha terminado. ¿Algo que desea agregar esta mañana? Es como siempre el agradecer el espacio que nos brindan para poder informar a la gente sobre todas estas actividades que están realizando e invitar a la gente a que por favor se sume una vez más a redoblar esfuerzos en esta actividad también de lucha contra dengue, que en este momento estamos cursando lo que es un brote. No es algo para alarmarse, no es algo para crear pánico, no hay dengue hemorrágico, no ha habido muertes, pero sí es una cuestión que nos está costando mucho trabajo poder controlar, porque también existe una posibilidad de que el insecticida esté creando una resistencia. Entonces ahorita ya estamos interviniendo de otra forma, con otro tipo de químicos, y que les ofrezco una disculpa a toda esa gente que se molesta porque estamos pasando a nebulizar de madrugada o de noche ahí en sus domicilios haciendo ruido. La finalidad no es molestar, la finalidad es protegerlos. En medida que nosotros podamos, cada uno de nosotros, eliminar los criaderos que tengo en mi casa, en mi domicilio, en mi centro de trabajo, en mis calles, que pueda manejar mis basuras adecuadamente, que pueda tener las calles limpias, va a haber menos moscos, va a haber menos riesgo y vamos a dejar de molestar. Muchas, muchas gracias. Yo espero que la gente tome conciencia, que se sume, y agradecerles a todos el espacio y la buena forma y manera en que siempre hacen sentir a uno aquí, como dicen, en casa. Muchas gracias. Doctor Oscar Jiménez Villalobos, agradecerte tu presencia esta mañana y decirles a toda la jurisdicción, las puertas están abiertas para cualquier tipo de información. Pues ya nos vamos. Don Efraín Méndez Aguilar, buenos días. Nuestro querido poeta urbano, don Tavo Castillo, buenos días. Y los seguimos invitando para que nos acompañen hoy en punto de las 8 de la noche en nuestro noticiero Vivencia Informativa. Nos vemos a las 8. We'll be right back.